Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo programa de La Liga T y recuerda que tú haces parte de ella. En esta oportunidad nuestro programa se desplazó al municipio de Yumbo, al Colegio Cooperativo Técnico Industrial José Antonio Galán, y les dimos la oportunidad a los estudiantes de que hicieran el papel de presentadores. Entonces acompáñame a ver cómo les fue con este rol. Hola, ¿qué tal, amigos? Mi nombre es Joan. Mi nombre es Carol. Somos del Colegio José Antonio Galán. Y hoy vamos a hablar sobre la importancia del cooperativismo. Los invitamos para que conozcan nuestro colegio. Bueno, ya estamos en esta sección reportándote. Hoy vamos a estar con unos estudiantes del Colegio José Antonio Galán haciéndole unas preguntas. Bueno, ¿cómo es su nombre? Joana Estudillo. Para ti, ¿qué importancia tiene el cooperativismo? Pues es muy importante porque con él podemos recoger muchos fondos para la cooperativa. Bueno, ¿y cómo es su nombre? Caterina Fajardo. Bueno, ¿y para ti qué importancia tiene el cooperativismo? Pues yo opino, pues porque es muy importante, nos ayuda como a socializarnos y a aprender a trabajar en equipo. Bueno. Ok, bueno, ¿y tu nombre cómo es? Alejandra. Bueno, ¿tú qué entiendes por cooperativismo? Cooperativismo para mí es una forma la cual tenemos para conocer y para saber, para trabajar mejor en grupo y tener una forma más fácil de ideas. Okay. ¿Y tu nombre cuál es? Sofía Lisandra Montes. ¿Qué aportes crees que ha realizado el modelo cooperativo en el país? Pues mucho, porque es una ayuda general en la cual todos se pueden basar. Antes de hablar del cooperativismo en Colombia, es importante tener en cuenta cómo se origina esta filosofía o este modelo a nivel mundial. El ser humano de por sí siempre ha vivido en agrupaciones, bien sea cuando vivía en forma nómada o cuando pasa al estado sedentario, donde explota la tierra, la agricultura, y se une con otras personas para solucionar sus problemas, o igual empiezan a efectuar lo que se llama el trueque. Formalmente podemos hablar de un cooperativismo que surge en el año 1844 con la Revolución Industrial. Recordemos que con la Revolución Industrial las máquinas empiezan a desplazar al hombre, la máquina a vapor en aquella época, y el hombre empieza a ser desplazado por esta máquina. Entonces él se ve en la necesidad de buscar otras alternativas para solucionar sus problemas. Los pioneros de Rotterdam en 1844 forman la primera cooperativa a nivel mundial, modelo que se inspiró en pensadores como William King, como Charles Fourier, como Tomás Moro y muchos otros que de una u otra manera fueron trabajando esta filosofía. En Colombia, recordemos que en Colombia, con la llegada de los españoles, ellos empiezan a colonizar a nuestro país y organizan a los indígenas en agrupaciones para poder seguir explotando estas nuevas tierras. Es así como surgen los resguardos, las encomiendas, donde los indios son organizados. Igualmente, como llegan y traen los esclavos también se los asignan a unos hacendados, a los cuales les van dando grandes territorios, y esos hacendados van manejando a estos esclavos y manejan igualmente a los indígenas. En la época de 1930, esta forma de administración del país, de la tierra, entra en crisis, y es donde surge el Partido Conservador, de ideas conservadoras, de dar un nuevo auge a la administración en Colombia de las tierras. Entonces, en tal efecto, en 1934 se expide la primera norma en Colombia por medio del cual se reglamentan las cooperativas, y ese es el origen que va dándose en Colombia del cooperativismo.
En el año 1963 se vuelve a legislar respecto al cooperativismo, porque ese cooperativismo que ya había tenido un auge a raíz de la industrialización de nuestro país, surge el sindicalismo, y el sindicalismo es una de las maneras que tiene para satisfacer a sus asociados, a sus personas que están asociadas a los sindicatos, es también proveerle y ayudarle a solucionar los problemas que necesitan. Ese trabajador necesita una vivienda, necesita educación y muchas otras cosas. Entonces los sindicatos empiezan a crear cooperativas y fondos de empleados para satisfacer esas necesidades. Luego, en 1988, surge el gobierno expide la ley 79, la cual rige hasta nuestra época, y se reglamenta lo que es el cooperativismo. Ya empezamos a hablar de cooperativas multiactivas, cooperativas integrales y cooperativas especializadas. Hasta 1998, que existe la crisis del cooperativismo financiero, y el gobierno expide la ley 454, con el medio del cual ya empezamos a hablar en Colombia de algo, una figura que es conocida en Latinoamérica como la economía solidaria. Entonces, el cooperativismo se inserta en esa idea, filosofía de economía solidaria, teniendo unos desarrollos importantes, y los últimos desarrollos en materia de cooperativismo lo encontramos con las famosas cooperativas de trabajo asociado, que surgen con esto de la globalización, con la apertura económica y con la flexibilización laboral, como una manera de contrarrestar aquellos factores que impiden el desarrollo, y de una u otra manera las personas puedan asociarse en unas cooperativas para lograr su sustento y generar sus ingresos.